En este segundo bloque de Mundo Agro nos asomamos a la jornada CREA para ganadería en el norte de la provincia de Córdoba. Los principales especialistas estuvieron opinando respecto a las cuestiones necesarias de atender precisamente en el marco de la producción bovina y animal en el norte de Córdoba. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Cadena de la carne, el desafío, y decías, bueno, hay que mirar distinto a las vacas en el campo para nuestro norte provincia. Sí, yo creo que tenemos que mirar distinto, no solo las vacas, sino mirar distinto en Córdoba Norte, sino mirarlas distinto a nivel nacional. La cadena de la carne tiene una oportunidad muy grande. Somos generadores de valor, somos generadores de empleos, generamos arraigo en las zonas y tenemos un desafío muy grande, que es aumentar la productividad y aumentar la eficiencia de nuestro sistema productivo, y con eso contribuir mucho más a la oferta nacional de carne, al ingreso de divisas, al bienestar de toda la población, y sobre todo, que me parece que es un punto muy importante a favor de la cadena de la producción de carne, es el arraigo rural, es decir, la posibilidad de que en los pueblos siga existiendo gente que trabaja, gente que está relacionada a la actividad. ¿Vamos a consumir menos carnes en los próximos años? Sí, es probable. Los escenarios que nosotros estamos evaluando para el año que viene principalmente, y también para el 2014 y 2015, es una reducción en la oferta de carne. Esto es porque el sistema se ha acelerado mucho en términos de la cantidad de novillos y novillitos que estamos faenando sobre el stock de novillos y novillitos. Esto se ha dado por un proceso de aceleración de la invernada, y lo que estamos previendo que para el año que viene eso nos termine dando una oferta que puede estar en 7-8% por debajo de la oferta actual de carne, que son 63 kilos. Para cerrar, un consejo para el productor ganadero en nuestro norte, ¿cómo mira el futuro próximo? Bueno, el futuro próximo, si uno como empresario, ¿no? Si uno lo primero que tiene que hacer es, en la definición como empresario, es definir si uno quiere seguir siendo productor ganadero. En el caso de seguir siendo productor ganadero y tener esa y cargarse con ese trabajo, realmente la capacitación, la formación, el trabajo en grupo, el potencial es enorme. Tenemos que aprender a ver los sistemas de manera diferente, tenemos que aprender de otros que están haciendo las cosas muy bien y que están obteniendo resultados muy buenos, y tener la humildad para ir y preguntar y discutir. Y tenemos un futuro muy bueno. Las crisis forrajeras, las crisis climáticas, lo único que nos hacen es demostrar que tenemos un potencial muy grande, y tenemos que aprovechar estas crisis para repensarnos y para que los próximos años sean mucho mejores. Y ahora nos vamos a la pausa, ya seguimos con más Mundo Agro.